Hola a todas y todos mis estudiantes del quinto básico A y del quinto básico B del Colegio de Humancia. Soy su profesor de música, profesor Fernando Julio, y a través de este video vamos a trabajar la guía de apoyo pedagógico número 4. En primer lugar, quisiera desear que estén bien en sus hogares, estén sanos y salvos y con muchas ganas de aprender. Vamos a comenzar entonces con la actividad número 1, en donde vamos a recordar las notas musicales y los acordes de la primera parte de nuestra canción A Vous Direz Je M'aime, más conocida como Estrellita. Recuerden que esta canción la hemos trabajado en las guías 2 y 3 anteriormente, ¿ya? Vamos a recordar las notas de la parte A. Las notas son Do, Do, Sol, Sol, La, La, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Re, Do. Se repite. Do, Do, Sol, Sol, La, La, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Re, Do. Bueno, como podrán imaginarse, las guitarras y el ukelele no pueden tocar notas musicales, sino que ellos tocan acordes. Entonces también lo voy a repasar para ellos. Para eso voy a tomar mi guitarra. En el caso de las estudiantes que toquen guitarra, partimos con el acorde de Do. Tan, 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 tan. Va a Fa mayor y vuelve a Do. Luego vuelve a Fa. Na, na. Vuelve a Do. Na, na. Sol mayor. Na, na, na. Quedaría. Do, Do, Sol, Sol, La, La, Sol. Fa, Fa, Mi, Esto lo hago para todos, por si los estudiantes que tocan flauta melódica o metalófono quieren también tocar guitarra, pueden aprenderlo. Y finalmente, para los alumnos que tocan ukelele, ¿ya? Hacemos lo mismo, ¿ya? ¿Cómo sentamos? Comenzamos entonces. Partimos con Do mayor. Sol, Sol, y se va Fa, La, La, y vuelve a Do mayor, Sol, vuelve a Fa mayor, Fa, Fa, vuelve a Do, Mi, y finalmente Sol mayor, Re, Re, y termina con Do. Quedaría entonces. Bien, eso a modo de repaso, ya es lo que hemos trabajado la clase anterior en la guía 2 y 3. Antes de ir a la interpretación musical con la voz y los instrumentos, vamos a recordar cómo es la obra original, la obra compuesta por Mozart, ¿ya? Para eso, quiero que pongas mucha atención y te des cuenta. ¿Cuáles son las diferencias o qué hace Mozart con la melodía principal? En la obra original, Mozart presenta la melodía en el piano y luego le hace algunas modificaciones al repetir. Entonces, la idea es que tú en tu cuaderno escribas la siguiente pregunta. ¿Cómo es la velocidad de la variación realizada por Mozart? Para eso vamos a escuchar la obra original. Como pueden ver en la pantalla, tenemos una foto de Mozart, así era Mozart en el siglo XVIII. Los hombres usaban peluca, ¿ya? Era una manera de verse elegantes, ¿ya? Escuchamos entonces la melodía principal. Es en la parte A. Vamos a la parte B. Y vuelve a la parte A. Bien, ahora te voy a pedir que pongas mucha atención porque Mozart lo que hace es que empieza a hacer variaciones de la melodía principal. Entonces, recuerda la pregunta. ¿Cómo es la velocidad? Escuchamos.
Bien, si te das cuenta entonces, podemos encontrar que en la variación o modificación que hace Mozart, la velocidad es muy rápida, aumenta, pareciera como que hiciera muchas notas, pero aún se puede apreciar más o menos la melodía original, pero aparece con muchos adornos. Vamos a escuchar ahora la siguiente variación. Escucha el registro grave. Se mueve mucho. Parte B. Y vuelve a la parte A. Continuamos entonces con la actividad número 3, en donde vamos a interpretar la segunda parte de la canción. Si bien es cierto, en la guía anterior ya habíamos trabajado la segunda parte, en la parte que creo yo aún no está bien afirmada. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver la segunda parte en cada uno de los instrumentos. Tenemos dos tipos de instrumentos: las flautas melódicas, metalófonos y teclados, que hacen notas como sol, la, mi, re. Y también tenemos las guitarras y los ukeleles que hacen acordes. Voy a comenzar entonces con los instrumentos que hacen notas musicales. Entonces les voy a pedir que en primer lugar escriban en su cuaderno las notas musicales de la segunda parte, que serían sol, sol, fa, fa, mi, re. Y luego se repite sol, sol, fa, fa, mi, re. Si lo hacemos con la flauta, entonces partimos con la nota sol, que se hace tapando los tres agujeros más el agujero de aquí atrás. La nota sol suena así. Dos veces sol, luego el fa, agregamos un dedo, luego el mi, agregamos dos dedos, finalmente agregamos el último dedo, que es el re. ¿Cómo sonaría la segunda parte en flauta? Se repite. Es muy importante que hagan las repeticiones que corresponden, ¿ya? Porque es importante no solamente tocar la canción completa, sino que también es saber cuáles se repiten y cuáles no. En el caso del metalófono, vamos a tocar la parte B. Dice: sol, sol, fa, fa, mi, re. Se repite: sol, sol, fa, fa, mi, re. Si te das cuenta, cada nota va una al lado de la otra en movimiento hacia la izquierda. Para las melódicas y el teclado, que son muy parecidas, pero si diferencian que la melódica es un teclado que se sopla, las notas son las siguientes: sol, sol, fa, fa, mi, re. Se repite: sol, sol, finalmente, para las guitarras y el ukelele, los acordes son los mismos, pero se hacen de manera distinta. Son sol mayor, do mayor, sol mayor. Y se repiten, ¿ya? En el caso de sol mayor sería. Do, y termina con sol mayor. Sol mayor. Y queda. Eso sería en el caso de la guitarra. En el caso del ukelele, ¿ya? Los acordes serían, partimos con sol, ¿ya? El acorde de sol dice tan, 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 do, tan, tan, termina con sol, queda.
Pam, 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 tan, 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 se repite. Tan, 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 y termina con sol mayor. ¿Se dan cuenta en el ukelele que tiene solamente cuatro cuerdas? Los acordes son distintos a la guitarra. Después de haber tocado la parte B con cada uno de los instrumentos, vamos a ir ahora a la actividad número 4, donde tú tendrás que crear tu propio texto de la canción, ¿ya? Te voy a dar las indicaciones para cómo hacerlo, ¿ya? Las características del texto son las siguientes. Uno, tiene que tener dos oraciones de siete sílabas y que tengan una rima. Eso es para la parte A. O sea, la parte A. Pam, 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 pam. Una oración. Tan, 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 tan. Otra oración. Y también dos oraciones de siete sílabas cada una, con rima, para la parte B. O sea, tan, 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 tan. Una oración de siete sílabas. Y luego, tan, 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 tan. Como ejemplo, te voy a dar uno que yo inventé, ¿ya? Para eso me voy a acompañar con un ukelele. Y dice: Hola, profe, ¿cómo va? Yo saludo por acá. Se repite: Hola, profe, ¿cómo va? Yo saludo por acá. Ejemplo para la parte A. Si se dan cuenta, Hola, profe, ¿cómo va? Tiene siete sílabas, ¿ya? Y lo saludo por acá también. Y rima va con acá. En el caso de la parte B, sería, Pronto nos vamos a ver. Siete sílabas. Quiero puro ya volver. ¿Bien? Entonces ahora te invito a que cantes conmigo el texto que yo acabo de inventar. Antes de cantar, sí es importante que calentemos un poquito la garganta para que en estos días de invierno no nos duela, ¿ya? Para eso vas a cantar después de mí las siguientes notas. ¿Estás preparado? Ponte cómodo, bien derechito. Y dice, canta después de mí. Do, re, mi. Do, re, do. Mi, re. Mi, sol, do, re, mi, do, re, do, sol, sol, fa, mi, re, do. Muy bien, de esa manera ya tenemos nuestra garganta un poco más calientita para que de esa manera cuando cantemos no nos duela. Bien. Entonces, ¿vas a cantar conmigo entonces? Yo canto una oración y tú repites. Dice, Hola, profe, ¿cómo va? Y vamos con la segunda oración. Lo saludo por acá. Excelente. Ahora, si se das cuenta, todo eso se repite. Quedaría. Hola, profe, ¿cómo va? Lo saludo por acá. Repetimos. Hola, profe, ¿cómo va? Lo saludo por acá. Bien, vamos ahora con la parte B. Repite después de mí. No, eso no. Dice. Pronto nos vamos a ver. Segundo verso o oración dice, quiero puro ya volver. Bien, ya lo hacemos completa. La segunda parte o parte B dice, quiero, perdón, pronto nos vamos. A ver, quiero puro ya volver. Y volvemos a la parte A, cantas conmigo. Hola, profe, ¿cómo va?
los saludo por acá. Bien. Bien, la idea es que, siguiendo el modelo que te doy, tú puedas inventar tu propio texto. Y la idea es que lo escribas en tu cuaderno. El texto que tú inventes puede tener cualquier temática. Puede tener, hablar de tu deporte favorito, de tu equipo favorito, de tu película o de tu comida favorita. La idea es que cumplas con las características que debe tener. En primer lugar, deben ser dos oraciones y deben tener 7 sílabas. Puedes contarlas con tus dedos, ¿ya? Tanto para la parte A como para la parte B. ¿Bien? Ahora, si tú quieres, si gustas, puedes enviarme una grabación o un video realizando la canción al correo fernandojulionumancia@gmail.com. Estaré encantado de verte o de escucharte y de resolver cualquiera sea tus dudas. Tengo muchas ganas de saber la canción que inventar. Vamos ahora a la actividad número 5, en donde vamos a reflexionar un poco acerca de cómo fue nuestro desempeño en esta guía, ¿ya? Entonces dice, para finalizar, quisiera que pensaras en tu trabajo durante el desarrollo de esta guía y respondieras las siguientes preguntas en tu cuaderno de música. No tienen que enviarlas al correo. Esta actividad número 5 se realiza en el cuaderno. Las preguntas son las siguientes. ¿Logré comprender y entender las instrucciones de la guía? Sí, me faltó poco, me faltó mucho. Luego dice, ¿logré tocar la parte B con mi instrumento? La parte B era la que decía sol, sol, fa, fa, mi, re. Esa era la parte B. ¿Lograste hacerla bien? Y finalmente, ¿logré inventar mi propio texto para la canción? La idea es que puedas responder en tu cuaderno para reflexionar un poquito acerca del trabajo propio. Bien, con esta actividad número 5, quisiera despedirme de ustedes. Fue un placer haber compartido con ustedes y espero que les haya entretenido la actividad, que hagan un texto interesante y espero verlos pronto, ¿ya? Un saludo afectuoso de su profe de música, Fernando Julio, que los extraña mucho. ¡Chao!